Buenas noches, buenos días, según depende. Mi nombre es Eugenio Piñataro, del sitio Oscurart. La idea de hoy es presentar un poco la nueva herramienta del Tools, que no es ni más ni menos que un simetrizador de latiz. Entonces, vamos a hacer una prueba. Vamos a poner Susan. Vamos a poner un latiz. Bien. Perfecto. Vamos con el lattice. Perfecto. Y vamos a ponerle una buena resolución. ¿Por qué hice esta herramienta? Porque tengo unos objetos que son asimétricos, son muy complejos y los tengo que llevar a la forma de un armature. Entonces, realmente es muy difícil hacerlo. Porque no respeta la simetría del mesh. Entonces, la única forma que tenía era o construir un mesh deform, que era bastante trabajo, o bien hacerlo de esta manera, darle un poco de trabajo a esto y bueno, hacer esta herramienta que creo que va a servir para varios casos. Entonces, le ponemos el lattice. Vamos a ponerlo primero. Pongámosle que queremos hacer algo así. Así nos quedaría Susana. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Seleccionamos los lados del látex que queremos simetrizar. Yo toqué todos estos, así que los voy a seleccionar todos. Y en el nuevo menú de Mesh vamos a encontrar la opción Mirror Lattice. Y ya está. Podemos salir del modo Lattice y vamos a ver que queda exactamente igual. Una vez que lo tenemos, podríamos llegar a aplicarlo. Y ya tendríamos el objeto simétrico. Por más que la oreja acá hubiera tenido más cortes o diferentes topologías, una redundancia, esto lo puedes solucionar de una manera bastante práctica y sin tener que recurrir a armar todo el modelado del mesh deform. Así que bueno, espero que haya servido. Ante cualquier duda, www.oscurart.com.ar. Un saludo, gracias.